en esta segunda parte del tutorial lo que vamos a hacer es conseguir todos esos recursos que estuvimos recopilando y lo dejamos en nuestra carpeta de descargas y lo vamos a dropear hacia lo que es el proyecto de nuestro archivo de secuencia en Adobe Premiere Pro. Por lo pronto vamos a seleccionar los videos como para tener una base, uno de los videos al menos. Vamos a cambiar los ajustes de la secuencia para que coincida con los ajustes del clip. Y le vamos a dar a aceptar, porque si nosotros mantenemos los ajustes existentes, quizás en la primera selección a la hora de elegir nuestra secuencia no lo elegimos de la mejor manera. Podemos ajustar a un 25% o a un 50% para poder lograr tener una buena visualización y no perder de vista el trabajo en nuestra línea de tiempo de la secuencia. Y también podemos elegir la resolución de nuestro monitor de muestra. Podemos poner un cuarto o en un medio para disminuir esa resolución y que nuestra computadora no trabaje de una forma forzada. Vamos a elegir uno de las fotografías para incrustarla. Vamos a ir a ventana, ¿sí? Y luego de ir a ventana vamos a ir a control de efectos. En control de efectos de video vamos a elegir movimiento y luego escala para darle un tamaño a esa foto. Lo mismo podríamos haber logrado con un doble clic, ¿sí? Pero lo logramos también de una forma quizás más exacta desde esa selección de escala en movimiento y efectos de video, eligiendo la solapa de ventana. Lo mismo vamos a hacer con la otra fotografía para darnos cuenta que puede tener mayor o menor extensión, que la podemos incluso superponer. Ahí vamos a dejar una distancia entre una y otra para que vean el ejemplo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. En efectos de video vamos a elegir escala y le vamos a reescalar. Vamos a elegir un nuevo tamaño. Recuerden que estas fotografías tienen que estar aproximadamente entre 70 y 150 dpi o puntos por pulgada para poder tener un buen resultado. Si es menos, se nos va a, como se dice vulgarmente, pixelar, y si es más nos va a generar un muare. Así que tenemos que buscar la manera de incrustarlas de la mejor manera. Ahí están superpuestas las dos en la línea de tiempo. Lo que también podemos hacer es desvincular la pista de audio de nuestro video original para poder agregar esa otra pista que habíamos descargado y que era libre de derechos. En este caso es un ejemplo, obviamente no vamos a reemplazar una pista de audio de un video así, de una presentación en vivo, por una pista de sonido de una canción libre de derechos, pero sí lo que vamos a hacer es, para este caso, ejemplificar que se puede utilizar una pista de audio, sea reemplazando la 1 o incorporando en la pista 2 o en la pista 3 un audio de referencia que no tenga derechos que se puedan reclamar y que a la larga esos derechos nos hagan que nuestra pista se silencie en YouTube o que directamente nos bajen el video de alguna de esas redes sociales por reclamación de derechos. Bueno, esta fue la segunda parte. En las próximas vamos a ver cómo trabajamos puntualmente con estos recursos, pero lo principal es que hemos logrado descargar tanto imágenes fijas como videos y la pista completa con los tres recursos necesarios para poder trabajar en Premiere.